Magdalena Ramírez. ¿Sí? ¿Y cómo te llamas? Indio. ¿Indio? ¿Y tu familia? Indio también. ¿Bien? ¿Y tu hijo? No, la ciudad me dice en Mati. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿La dónde? Probando. ¿La dónde? ¿Hay mucho gente por aquí? Son ahí, ¿dónde va tan? ¿Sí? ¿Cómo se llama la zona? La Caridad de los Indios. Caridad de los Indios. ¿Y para dónde hay más indios? ¿Para qué hay otra zona? Allá arriba está la Encendida, la Ranchería, Ceiba, y qué fregato, San Andrés. ¿Y qué tiempo hace que vive por aquí? Yo soy más espiritualada que tú. ¿Cuándo vinieron aquí los primeros indios? ¿Todo lo sabes? Yo no estoy... No puedo declararlo bien bien. Pero eran los primeros habitadores de aquí. Ya los indios estaban aquí. No, nosotros no sabemos de eso. Estaban de antes. Ya estaban de antes. De antes. Ellos eran indios salvajes, ya no salvajes en este país, Dios. Pero llevan collares de oro, me lo dice una gitana, y que cortaríamos con plantas de lata, árboles y otras maravillas, árboles de los que brotan mejores, como los de los el almirante, que nunca tan hermosa cosa vive, lleno de árboles, todo cercado el río, hermosos y verdes, y diversos que los nuestros. Saltó el almirante en la barca y fue a tierra. Y llegó a dos casas que creyó ser de pescadores y que con temor se huyeron. Viniendo así por la costa, pudo venir infinita gente a la ribera de la mar, dando grandes voces, todos desnudos, con sus atarayas en la mano. Se fue a hablar con ellos y amainó las velas, mandando que les diesen algunas cosillas de aquellos tres castros. Los indios hicieron ademanes de no los dejar saltar a tierra y se sustituyen. Los aborígenes cubanos se encontraban divididos en dos grandes grupos culturales, los pre-agroalfareros y los agroalfareros. Los taínos, descendientes de los arhuacos sudamericanos, sufrieron un lento proceso de traslación por el Caribe. Se asentaron en la zona más oriental de la isla para constituir, junto a los subtaínos y mayarí, el grupo de los agroalfareros. De la excavación. En esta parte han aparecido varios restos de vasijas de distintos tipos en lo que pudieron llamar parte de lo que de un fogón con la tierra se presenta con algunas características de ceniza y algunos restos de moluscos. En la parte más baja, en lo que corresponde al salón, de la parte más baja de esta sección, también aparecen algunos restos de cerámica, conjuntamente con fragmentos de huesos, suponemos que pudieran ser huesos humanos, no es seguro eso.
restos eran de dos tipos, al aire libre y en cuevas. Los enterramientos en cuevas son los más importantes, ya que algunas cuevas, por su sequedad, han permitido que los esqueletos se conserven en buen estado. Yo no soy allí en la caridad. Le voy a decir, ¿cómo es un niño aquí? Oye, yo, a ver, la india vieja, y yo no le puedo dar de datos porque yo, principal, mi abuelo, me lo hizo saber. Los resultados a los que nosotros hemos llegado después de nuestras investigaciones es de que efectivamente en esa zona nosotros tenemos verdaderos descendientes de nuestros abuelos. Naturalmente, actualmente estos descendientes están muy mestizados y podemos decir que en algunos de ellos la sangre de aborigen es alrededor de un 40%. Esta población es una población que está constituida por personas de muy baja estatura, pelo lacio, los pómulos muy marcados, y ellos tienen en general todas las características que corresponden a la gran raza americana. Los rojos principalmente más viejos que la roja. ¿Claro?
Ramírez, Ramírez. ¡Grupo, atención! El cielo de perro. El vuelo de perro. Marca Rayota. Con la roca de la roca. Marca Señorita. Y no va a ser. Probablemente nuestros aborígenes nos han logrado una vez, en muchos aspectos. Hay grupos que conocemos que actualmente existen en Cuba, que viven en Cuba, habitantes de nuestro país, que son descendientes indudables de estos grupos indocubanos. Pero que existen aún, y que la hemos visto reflejada constantemente, tradiciones y costumbres en nuestros campos. Forma de colgar las cosas dentro de las casas, los propios oídos de nuestros campesinos, con sus variantes como natural, pero que existen esas tradiciones y que podemos verla continuamente. Esa es una gran herencia. Bueno, el cazado se pela la yuca, se lava, se raya en un guayo. Y esa catolía le decimos nosotros, me enseñaron los viejos de antes a decirle catolía y así que lo decimos. Entonces se mete en un paño o sea en un saco. Se prime bien a sacarle ese almidón puro que tiene, secarlo. Porque sea que se le eche un poquito de sal. Que le echa un poquito de manteca al caldero para que el cazado abajo no se pegue y no se queme. Entonces, en brasa, que el caldero coja bien, bueno, buen calor. Eso se le riega la harina, bien finito, se le va pillando los trocitos que le quedan de la yuca, se va pillando. Entonces, que se eche en el caldero cuando está caliente, se va estrujando y echándose ahí, regándose en el fondo del caldero. Entonces tenemos, me enseñaron que con una caldita de yaco, pues se va acomodando, acomodando hasta meterle a la orilla que no se quede pegado. Cuando está cocinado, el lado de abajo, que ya comprendemos que está bien cocinado, pues se vira al otro lado para que se acabe de cocinar. Y así que estamos acostumbrados a comer eso. Bueno, se come, si usted lo quiere comer con leche, con café y con agua de azúcar, también estamos acostumbrados a comerlo. Que con el tiempo ha devenido en parte integral de nuestro idioma español.
Thank you.
Gracias.